Muy buenas chavales, a Caramelo y hoy estamos en Rainbow Six Siege. Tengo por aquí a mi traductora personal, Kirsa Moonlight. What the fuck. Las notas suelen hacer eso. Y en fin, vamos a ver en este último vídeo, en este caso de hoy, ¿vale? Mañana ya tendréis mucho más vídeo, por eso ni preocuparse. Vamos a ver lo más top que han sacado hoy. ¿Qué es en este caso, Kirsa? ¡El Battle Pass! Vale, pues han sacado el Battle Pass en este caso, que el Battle Pass, como vamos a verlo ahora de fondo, ella lo va a ir traduciendo sobre la marcha. Sí. Va a constar de muchas cositas, ¿vale? Va a constar de bastantes, así que, let's go. Para gente que no sepa lo que es, no preocuparse, porque va a traducirlo ahora mismo ella. Vale, que Rainbow llega el Battle Pass. Vamos a poner dos fases este Battle Pass. En la fase 1, Mini Battle Pass, llámame Harry. 7 días y 7 tiers. Y va a ser completamente gratuito. Vale. Tiene tiers y premios. Entonces puedes conseguir las cosas según vayas completando el Battle Pass. Van a ponerte diferentes retos o cosas que tienes que hacer y según lo vayas completando te van dando cositas. Importante decir que es totalmente gratuito y que llegará en esta Season 3, o sea, sé cuando metan la nueva operación en Berrais. No se lo ha dado, ahora sí. Call me Harry will be available during Operation Amber Rise. Exacto. Phase 2 is coming. La fase 2 llega en la siguiente season. Full-fledged battle pass. Y será un battle pass completo, ¿vale? Sí, porque tenés eso en cuenta. Es muy importante. Vale, tenés en cuenta que esto que vamos a ver ahora, como hemos visto al principio, o que vamos a tener dentro de muy poco, cuando empiece la nueva temporada, es una pequeña prueba, ¿vale? Va a ser una prueba gratuita. Vale, que va a costar, creo, ¿cuánto? De 7 días y 7 premios. Vale, de solamente una semana en toda la temporada, supongo, ¿verdad? Sí. Vale, ¿por qué? Porque van a hacer una especie de feedback. ¿En qué sentido? Van a meter esto y si a la gente le gusta o prefiere que metan más premios o menos premios o más cosas y tal, pues para la siguiente temporada, es decir, para dentro de Ember Rise, no, de la siguiente estará completamente. Es decir, cada semana tendremos nuevas cosas ya. Igual no sé si es de pago, no sé si es gratuito, no se sabe. O si se sabe, no lo sé. El primero sí. Este no. Sí, digamos el primer paso es gratuito, ¿vale? Claro. El segundo ya será de pago. Será como, por ejemplo, un pase de batalla de Fortnite en el que tú, pagando 10 euros cada temporada, pues tienes, no sé, igual 10 euros, 15, no se sabe, ¿vale? Pero hay una pequeña diferencia con el pase de Fortnite en este caso, que tendremos premios con el pase gratuito y con el pase premium. Evidentemente, como en todos los juegos, nos pondrán lo mejor dentro del pase premium. Pero igualmente, pues podréis conseguir cositas sin comprar nada, ¿vale? Es decir, entonces vamos a tener dos pases. Sí, eso es lo que te pone ahora. Vale, ¿por qué? Porque vamos a ver el primero y este será el segundo. ¿Ves? El pase gratis y otro premium. Esto obviamente lo hacen para todo el mundo porque, claro, esto es en plan, vale, vamos a tener un sistema de pago en este sentido para conseguir mejores cosas. Pero, oye, habrá gente a la que no, bueno, no pueda costeárselo, no pueda pagárselo. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a meter un pase de batalla gratis en este sentido. Antes de que le des, yo creo que esto es una forma de decir, entendemos que el juego cuesta dinero, que el pase del año 4 cuesta dinero, con lo cual, si no queréis seguir metiendo dinero, vais a tener premios igualmente. No serán tan buenos, porque eso es lo que pasa, que si pagas tienes más, pero igualmente tendremos cositas. Y lo dicho, bueno, vamos a ver primero, vamos a terminar de ver esto primero. Vale, puntos de batalla, ¿vale? Son muy tochos, ¿eh? Vale, que si decides no comprar el Battle Pass, seguirás teniendo premios dentro del gratuito, ¿vale? Sí, si no compras el Battle Pass Premium, pase de batalla Premium, ¿vale? Aún así seguirás teniendo cosas, en este caso gratuitas, con el pase gratuito. No sabemos si son las mismas, yo supongo que no. Supongo que no. Porque si no, ¿qué sentido tiene que pongan un pase Premium? Es como... Sí, es en plan, ¿para qué me voy a comprar un pase Premium si en el normal te van a dar cosas guays también? O sea, es tontería. Claro, no, es tontería. Esperamos, que te diga una cosa, que dices, ya esto merece mucho la pena, ¿vale? Porque ya era hora de que me tiran... Es que son skins, son amuletos, son cosas que no se van a poder conseguir en los Alpha Packs. Son Alpha Packs. Claro. O sea, quiero decir, son muchas cosas. Son, ¿ves? Lo último que hemos visto ahí, el multiplicador. Son, claro, multiplicadores. Entonces, que eso de otra manera no podrías conseguir. En este caso, pues mira, ya lo tienes por aquí. Y además que como ves por aquí, mira, hey, una misma skin, pero diferente o eso parece... No sé, pero bueno, son hay skins, hay alpha pack, hay amuletos, hay accesorios, es que hay de todo, sinceramente. Un montón de cosas. Dice, más recompensas para jugadores. Todo el mundo consigue cosas por jugar. Y lo más importante, que aprenderemos mucho más del mundo de Rainbow Six comprando este Battle Pass, porque tendremos cinemáticas y combates exclusivos según vayamos completando este Battle Pass. Sí, es decir, vamos a tener que desbloquear. ¿Os acordáis de este juego de consola
que era el Tekken, ¿vale? Que tú ibas haciendo, te comprabas un personaje y hacías la historia de ese personaje. Pues bien, vamos a prácticamente a poder hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque vamos a poder desbloquear cómics de los personajes, historias de los personajes, cinemáticas propias de los personajes. En fin, que es una maldita locura. O sea, hay mil cosas nuevas. Vale, la verdad es que esto mola bastante. Creo que aquí se acaba cinemática. Aquí he encontrado la cinemática que me faltaba porque me parecía muy raro. Y bueno, Kirsa sigue mostrando, aunque no se va a escuchar de fondo porque realmente el audio aquí es lo de menos. ¿Qué tenías que demostrar del tema del cómic interactivo? Básicamente que están hablando de que van a sacar una pequeña cinemática hecha cómic, ¿vale? Creo que en la Season 4, pero ahora me pones el sonido si puedes, para saberlo exactamente. Sí. En la Season 4 tendremos un cómic en moción, o sea, es decir, un cómic de cinemática, que entrará un prólogo de cara a la Season siguiente. ¿Vale? Entonces será muy importante ver esa cinemática para poder enterarnos de lo que vendrá después en Rainbow Six. Porque lo he dicho, lo que van a hacer es una historia de personajes. Esto era algo que ya se necesitaba y necesitábamos, hostia, tenerlo. ¿Por qué? Por ejemplo, hemos visto por aquí una imagen. Este no sé realmente quién es, porque se supone que este es un cazador, pero normalmente no... Pero parece Glad, ¿no? Por el franco que lleva la mano. Es que tiene un montón de barba y no parece eso Siberia ni Rusia, en plan, no sé, yo me imagino Rusia toda llena de nieve, no sé, la verdad, sinceramente. Igual me podría ser Maverick o... No, Maverick no, incluso Blackbeard en este caso sí podría ser, ¿sabes? Porque sí, tiene un rifle, pero hostia, todos pueden tener rifle en sí. Sí, realmente sí. ¿Sabes? Así me refiero. Por ejemplo, la siguiente cinemática que vemos por aquí, lo tengo muteado, tenemos en este caso a Harry y esta diría que es Ash. ¿Por qué? Sí. Por el tema de su pelo tan característico suyo que es rojo, no sé, su... No sé, tiene pinta de que como que es la protagonista, ¿sabes? Sí. Y es lo que ellos se refieren, que van a hacer que desbloqueemos estas historias y que va a ser muy importante desbloquearlas porque si no, no te vas a enterar de lo que va a pasar con estos personajes en la siguiente temporada, ¿vale? Porque tú imagínate que van a hacer un cambio en el juego y quieren meterlo también con historia. Como pasó, por ejemplo, cuando quitaron las acos a los alemanes, lo que pasó fue que según la historia fue Tachanka el que se quejó de que los alemanes tuviesen acos y se las quitaron gracias a, o bueno, gracias o por culpa de Tachanka. ¿Vale? Que no sé si vosotros lo sabéis, pero fue así según la historia. Pues ahora aquí podrían hacerlo más llamativo en ese sentido, ¿vale? Y aquí acabamos de ver, en este caso, Ash junto a Harry Six, ¿vale? El director de R6 en este caso. Aquí vemos que en este caso sabemos que es Thatcher por el tema del Iron Maggie, ¿vale? O la... Maggie es el nombre en sí, ¿verdad? Sí, Maggie. Maggie de Hierro. Sí, la Maggie de Hierro, el barco. En este caso este es Thatcher, ¿por qué? Por la cinemática de Harry que vimos en su tiempo. Vale, fíjate que gracias a una cinemática sepamos qué es esto o que, por qué Maggie es de Thatcher y tal. No sé, mola bastante. Más ahí. Sí, obviamente, aquí vemos a su hijo. Ahora bien, ¿qué pasa con este hijo? ¿Sabes? Porque aquí realmente no se le ve muy bien porque está hay como mucha, no sé, hay como mucho oleaje. Igual, ¿qué pasa con el hijo? ¿Se va por ahí? Vale, porque resulta, tenéis en cuenta, ¿quién se metería al equipo Six, vale, cuando tienes familia? Porque realmente no puedes tener familia en ese sentido porque es un... No sé, es un grupo antiterrorista y digamos que vas a dedicar tu vida a ello. Entonces, ¿qué pasó con este niño? Este era su hijo, murió, ¿qué pasó con él? ¿Vale? ¿Por qué en esa cinemática de Harry Six se vimos en su inicio, digamos, Thatcher era tan irascible, que le pegaba a todo el mundo y que le daba igual pegarse con todo el mundo? ¿Vale? ¿Qué pasó en ese sentido para que estuviera tan mal y fuera tan colérico en ese sentido? Y fuera tan duro con Dokkaebi, por ejemplo. Eso no lo hace si tienes algo que perder. Claro, a eso se refiere. Uh-huh. No sé, fíjate, con solo una imagen. Aquí en este caso vemos a Dokkaebi, ¿vale? Dokkaebi corriendo ¿quién de... es ese? Claro, corriendo claro. ¿De quién? ¿Vale? Y además, si os dais cuenta, sí, bueno, se puede ver en la cara, tiene como una sonrisa esbozada, o sea que está huyendo, pero no está huyendo de mal, o sea, sino sí, es que... una bici, ¿no? Claro. No es una cosa... Supongo que es un juego, pero ¿quién es este de aquí? ¿Vale? ¿Quién es este pargueloide que persigue a Dokkaebi? ¿Vale? A eso me refiero. Eso sí, madre mía, Dokkaebi, qué buenas zapatillas tiene, mira qué chula. La verdad es que mola bastante todo esto, lo prometo, está muy chulo. No sé, me encantaría, y o sea, no sé, encima que metan una historia en sí de cada personaje... No sé, me parece una locura, la sí. verdad. Yo creo que va a estar muy guay, que va a dar pie a mucho que hablar, que va a meter una historia que se pedía muchísimo en Rainbow Six. Una historia que tengamos claro. Lore detrás de todo esto, más del que ya tenemos, porque estábamos como muy perdidos, sobre todo los que empezábamos a jugar. Era como, ¿qué historia hay en todo esto? Hay muchos personajes, pero no nos decís mucho claro. sobre ellos. Entonces ahora... Sí que puede ser una buena forma de meter historia sin necesidad de irnos a Rainbow Six Quarantine. Que Quarantine, como ya sabéis, va a venir seguramente a principios, bueno, seguramente no, va a venir sí o sí a principios del año que viene. Se supone que vendría en marzo y va a ser como una continuación del modo Outbreak, pero solo que, bueno, que en otro juego aparte. Sinceramente, de momento me está gustando bastante lo que estoy viendo. Pero bueno, chavales, vamos a quedar por aquí este videito.
No sé, creo que es algo muy tocho. Esto que se viene, así que nada, espero que os haya gustado todo el contenido de hoy. Hasta mañana no habrá vídeos. Por cierto, mañana se abren los Technical Server, es decir, mañana podremos probar los nuevos personajes. Así que estaré en directo en mi canal de Twitch, caramelo_ninja. Seguidme por Twitter para saber a qué hora es, porque de momento no se sabe la hora, pero sí que será mañana. En fin, chavales, un placer, un buen desarrollo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós, 2000 likes siguiente. Adiós.